Un joven de 15 años de edad perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía interna alterna de la ciudad. Sobre la vía alterna interna se registró el accidente de tránsito que cobró la vida de un joven de 15 años en las últimas horas. Los hechos ocurrieron a la altura de Confamar, cuando una volqueta chocó contra la motocicleta que Jefferson Torres García conducía, en la que prestaba el servicio de motorratón. Según lo manifestó uno de sus familiares, Jefferson era un joven dedicado a su trabajo y a pesar de su corta edad, buscaba el sustento de su progenitora. Un muchacho decente de la casa, sí, pues él del barrio ni siquiera salía, porque pues yo le decía que no salía del barrio y en estos días pasados nada más le compré esa moto porque era moto ratón. Entonces él está aficionado para eso, trabajando por esa moto, y hoy en día pues nos sucedió el caso. Según la información entregada por los familiares, el hombre que conducía la volqueta con la cual chocó Torres García fue retenido por las autoridades con el fin de esclarecer los hechos y examinar si se encontraba en estado de alicoramiento. Me informaron ahorita, yo soy el parastro de la muchacha, y nos informaron ahorita, hace como 2 horas me informaron, entonces estoy empezando a hacer las vueltas. Los familiares, en medio del dolor, arribaron a las instalaciones de medicina legal con el fin de reclamar el cuerpo del joven que vivía con su madre en el barrio Nueva Floresta. Las honras fúnebres se realizarán mañana en el cementerio Jardines del Pacífico.